Una vieja placa soviética. Es un sello para las cartas oficiales de la Trinidad. Ya casi nadie los usa.
disparando contra la molécula. Lo hemos encontrado, parece. Los equipos de demolición ya están guardándolos en campamento. Nunca pensé que viviría para ver la fase. La mayoría de estos mercenarios no saben lo que va a pasar.
nos encontramos en el umbral de un nuevo mundo. La fuente divina está localizada. Aunque Croft sigue viva, la hemos neutralizado eficazmente. Pero Ana está cada vez más débil. Su voz, esa voz que conozco de toda la vida, comienza a flaquear. Le pregunté si recordaba aquella noche, la primera en la que Dios marcó mi destino, la noche en que me eligió. Dijo que sí. Luego sonrió y dijo que noches así podrían repetirse cuando terminara este calvario. Resisto por ella. En la ciudad antigua encontraremos la fuente divina. Salvaré a mi hermana y juntos salvaremos al mundo de sí mismo. ¿Un colgante? No, un relicario moderno. Hay un pequeño hueso humano en el interior. San Peregrino, patrón de los enfermos terminales. Un cartucho de fusil, pero este es distinto. Hay un grabado en latín. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. No moriré en este valle olvidado. Tengo mucha fe y mucha voluntad, incluso con estas divagaciones. De jóvenes, Constantin y yo de jóvenes. Era un niño difícil. Siempre estaba preguntando, tenía miedo de lo que podía deparar el futuro. Temía no encontrar nunca su objetivo. La noche que le hice las marcas en las manos, cuando le susurré al oído, lo convertí en lo que es. Lo salvé. Creyó que era obra de Dios, tal y como yo esperaba. Ahora él tiene que salvarme a mí. Y si al final no puede, me salvaré yo misma.
acercado mucho esta vez. He pensado que una vez te encuentre, sería mejor que tuviera información que pudiera ser de ayuda. Esto es lo que sé. Hay una operación en marcha aquí. Algo grande. Hay cientos de soldados con mala pinta, sin insignia, sin nada. Amontonados todos en esa vieja instalación rusa. Parece uno de esos horribles gulags. Vine hasta aquí, pensando que podía ayudarte, Lara. Pero qué leches. Dentro de poco, puedo ser yo el que necesite que me rescates. Espero por Dios que aún sigas viva y puedas escuchar esto. Me esconderé durante todo el tiempo que pueda, pero cada vez hace más frío aquí fuera. Voy a tener que encontrar pronto algún tipo de refugio. Estoy empezando a cansarme. Ríndete ante los designios de Dios. Si vas a empezar con el sermón. Jonah.
Lara, gracias a Dios, he encontrado tu rastro. Sabía que estabas viva. Hace falta más que miles de toneladas de hielo y nieve para acabar con mi pajarito. Hay algo extraño en los bosques y no es la Trinidad. Hay alguien más vigilándome desde los árboles. Tenía algo de comida en mi mochila, muchas barritas energéticas, pero se me está acabando. Anoche dormí dentro de un árbol muerto y cuando me desperté esta mañana había un regalo para mí. Carne seca y algunas bayas, todo envuelto en una piel de ciervo. Al principio pensaba que estaba soñando, pero hay alguien que cuida de mí. Espero que también cuiden de ti. Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. En serio. Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sepas. ¡Ya! Por favor, no. ¡No le escuches! Solo hacía lo que creía correcto. Arrasad los bloques de celdas. Matadlos a todos. Lo siento, debí matarle, pero estaba desarmado, no pude... Shh, no tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen, estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. No hay mucho tiempo. Bloquea la puerta. ¡Todas las unidades! ¡Tenemos que encargarnos de ella! Estamos casi en posición. Aún no se ve al objetivo. Esperamos órdenes. ¡Mantened la posición! ¡Preparaos! ¡Es peligrosa! Recibido. Sé que ahora te gusta leer publicaciones arqueológicas, pero si lees algo sobre mí que sea poco halagador, te pido que lo ignores. Hay quien simplemente no comprende el trabajo que hago aquí. Quizá hasta les asuste, pero ni su miedo ni su estupidez me importan, ni deberían importarte a ti. Cuando llegue el momento, te lo explicaré todo, mi querida niña. ¿Esos que se asustaban eran la Trinidad? Nunca me lo dijiste. Supongo que ya no importa. Me han encontrado. Ahora tendré que lidiar con ellos.
Tengo que matarlos. Confirmado, objetivo detectado. ¡Está aquí! ¡Vamos a matarla! ¡Acabemos con esto! Repito, vemos al objetivo. Equipo 4, reuníos con el líder, nos encargamos nosotros. Huella térmica, listos para atacar. ¡Rápido, abrir fuego! ¡Haced que salga! ¡La puta! ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado? Acaba de desaparecer. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado.
pasado? Acaba de desaparecer. Tiene que estar en el agua. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Acaba de desaparecer. Tiene que estar en el agua. Abrid los ojos. Antes o después tendrá que salir. Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. Con Yuna. Oh, Dios, no. Yuna. Yuna. Lara. Estoy aquí. Lara. Escúchame. Intenta no moverte. Sí. No consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Tienes que dejar de culparte. Todos elegimos nuestro camino. Se acerca su fin. No,
No puede morir. Podemos ayudarle. ¿Cómo? Hay que llevarlo al observatorio con Jacob. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Jacob se muere. Permítame. El Señor es tu guardián. Es tu sombra a tu derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. Guarda el Señor tu alma de todo mal. Guarda tus entradas y salidas, desde ahora y por siempre. Presionando la herida, prepáralo. Jacob, te dispararon. ¿Eres tú, verdad, el profeta inmortal? Siento dolor. Me pueden herir. Soy humano. Excepto por su final. ¿Y la fuente divina? La encontré hace mucho tiempo. Es real. Y tremendamente poderosa. Pero no es divina. ¿Les has mentido? ¿Durante generaciones? No estoy orgulloso. Lo hice para protegerles. Una vez usé la fuente para otorgar la inmortalidad a mis ejércitos. Fue un grave error. Los que vi en el archivo. Cuando los enemigos atacaron Keteth, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad para mantener el poder. Y eso hará a la Trinidad. Pero a una escala mucho mayor. Ese no eres tú. El hombre que conozco nunca haría daño a su pueblo. ¿No lo ves? Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. ¡Padre! ¡Están avanzando! Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas para atacarlos en el hielo. Es la hora. Abre el camino. Estés lista. La entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda por tu amigo.